Saludos y bendiciones, queridísimos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor, en este su espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos un programa muy, pero muy interesante para todos ustedes y además cultural. Hoy vamos, claro, a reflexionar sobre el Evangelio de esta semana, pero también vamos a ver nuestros pastores en ese importante lanzamiento del Diplomado Fe y Cultura de la Altagracia en República Dominicana. De manera que vamos a profundizar también sobre esta madre, la Virgen de la Altagracia que tenemos aquí. Por cierto, la patrona de Televida, el canal de la familia, porque la Virgen de la Altagracia es una familia en sí. Quédese ahí con nosotros que hay mucho más en este su espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias de nuevo con todos ustedes en este su espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Vamos a ver nuestros pastores más adelante. Mientras tanto, estoy aquí muy bien acompañado del diácono Rafael Martínez. Diácono, ¿cómo te estás? Muy bien, gracias al Señor. Me alegra, nuevamente estamos aquí. ¿Y cómo va la familia, diácono? Bien, bien. Con la gracia de Dios, viviendo tranquilo, felicidad y pasando todos estos momentos que vemos muchas dificultades, pero con el Señor siempre firme. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos sí. hijos son? Cuatro. ¿Y nietos? Nietos tengo cuatro también. Ah, no, pues una familia bonita y grande, qué bueno. Vamos, Señor, a leer el Evangelio de esta semana. El Evangelio de hoy vamos a compartirlo con ustedes. Está tomado de San Lucas, capítulo 9, versículo del 51 al 62. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no los recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y les regañó, y se marcharon a otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: Te seguiré a donde vayas. Jesús les respondió: Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Él respondió: Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a enseñar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, un evangelio hermoso y profundo a la vez, donde vemos a Jesús que va camino a Jerusalén. Y de camino a Jerusalén, claro, está, se para en, va de paso por Samaria. Pues Samaria, recuerden que son contrarios a los de Jerusalén. Y ya solamente con saber que van a Jerusalén no cae bien, no es de mucho agrado su presencia. Pero ahí también están los discípulos, están Santiago, Juan, discípulos suyos, que al mismo tiempo le preguntan: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Claro que no, porque el Señor no ha venido a meter fuego a nadie, sino todo lo contrario. Dios de paz, de armonía, de bienestar. Y el otro es un don, el otro es una bendición de Dios. De manera que se ve la parte humana en los discípulos. Mucha gente así contestan así, mucha gente también reaccionan así. Mandamos a buscar fuego
manda fuego, Señor, que acabe con ellos, los termine. ¿Entiendes? Y vemos esa cultura violenta todavía después de tantos años, sobre todo que cuando por un parqueo agarra la pistola y acaba con el otro. O no solamente por eso, sino muchas veces cuando van en la avenida o en la calle, que viene papi, sucede algún pequeño choque, oye, ya se levanta y arremete contra el otro. Entonces, esa cultura violenta es necesario desterrarla de nuestro país, de nuestro corazón, de todo el mundo. No podemos seguir así. Cuánta violencia, cuánto odio muchas veces, e incluso hasta sicariato se están viendo. Cosa terrible. Por eso deploramos cualquier situación de violencia, de también de delincuencia en los hogares, en la familia, en la sociedad. No podemos vivir con así. Somos una cultura de paz, ¿verdad que sí? Excelente. Eso no es normal que se esté metiendo en toda esa violencia. No. Diácono, ¿qué sí. usted dice? No, nosotros somos una raza, primero, de paz. Y así nos hizo el Señor, para que vivamos felices y vivamos en paz. Pero se sabe que el demonio entró en el mundo, y es que tiene realmente revolteado todo lo que es la paz, el bien llevar de los seres humanos. En el Evangelio de hoy vemos varias acciones, varias actitudes de nosotros como seres humanos. Jesús, ya sabiendo que tiene su caminar hacia su último paso, camina con sus discípulos y le enseña realmente lo que él quiere que ellos hagan con decisión. Ahí viene la radicalidad de Jesús. Van caminando, van hacia Samaria, que es, como usted acaba de decir, un pueblo que no se llevaba con claro con los, que sí, con... ellos pasan por Samaria y van a Jerusalén. Correcto. Entonces, va hacia Jerusalén, donde él sabe que es que matan a los profetas. Y él dice, allá voy también a llevar mi mensaje de paz y de amor. Entonces, ahí se encontró con estas acciones de sus discípulos, cada uno con una acción diferente. Uno quiso decirle al Señor que antes de seguir al envío, regresar a su casa para enterrar. Y Jesús le dice, no, deja que los muertos entierren sus muertos. Otro le dice que quería despedirse. Le dice, no, el que coge el camino tiene que concluir. Entonces ahí vemos la radicalidad de Jesús con lo que es llevar ese mensaje, la nueva buena a todo el mundo. A mí me gusta sobre todo diácono, porque dice el discípulo, quieren que mandemos a bajar fuego, pero el Señor de una vez corrige. Dice, él se volvió y le regañó y se marcharon a otra aldea. Le regañó por haber pensado así. Entonces se encuentra más adelante de camino con otro, y la gente dice, porque la gente también es muy, muy sabrosona, te seguiré donde quiera que vayan. Y el Señor le aclara, mira, ¿estás seguro? Porque las zorras tienen madriguera y los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Tiene dónde reclinar la cabeza? O sea que incluso hay mucha gente que quiere seguir al Señor, pero a través de triunfo, a través de para conseguir cosas materiales, para brillar, ¿tiene? Si no tienen una función que hacer en la iglesia, no van, porque imagínate tú. Y porque escuchar, o van a brillar o no van. Entonces, eso es un problema cuando el paganismo se mete dentro de las parroquias y dentro de la iglesia. Por eso es importante el maestro que le dice, las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Por eso salen con tanto impeto. Ay, rápidamente, Señor, te seguiré donde quiera que vaya. ¿Entiendes? El que pone la mano en el arado
y sigue mirando atrás, no es digno de mí. O sea que el que se decide seguir al Señor y sigue y hace una alianza entre el mundo y el Señor, la iglesia y el mundo, entonces no es digno de mí. Si pone la mano en el arado, es para seguir al Señor. Recuerde, diácono, lo que le pasó a la mujer de Lot. Así. Que el Señor le dijo, salgan de Sodoma y Gomorra, que va a venir fuego y azufre. Y efectivamente, comenzó a la ciudad a arder y ellos salieron todos. Y ella, de curioso, entonces comenzó a mirar atrás. Y entonces se convierte en estatua de sal. Sí. Todo aquel que vive mirando hacia atrás, diácono, al final se convierte, no en estatua de sal, porque la estatua de sal, le cae el agua, sí. Y tú sabes que se convierte en nada. Se derrite. La persona que vive mirando atrás, se convierte en nada. Y a mí me da pena porque hay gente siempre mencionando el pasado. La misma miseria humana, siempre hay que recordarla, siempre hay que estar pendiente. No, hombre, olvida eso. Pero si ya el Señor lo ha perdonado, ¿por qué tú no te perdonas a ti mismo? Así es. Entonces, no mire tanto al pasado, mira al presente, mira al futuro, mira a Cristo en la cruz. Entonces, avanza, crece, desarrolla, te echa para adelante. No, siempre anclado. Anclado en ese momento malo, anclado en ese momento de sufrimiento, de dolor. Adelante, que tú puedes. Olvídate de lo que dejaste atrás y sigue por delante lo que vas a encontrar. Busca al Señor. ¿Qué más dice el Evangelio? Usted sí. Me está poniendo atención, sí. A mí. Sí, hay algo que nosotros podemos ver aquí también en el Evangelio de hoy, padre, okay. Que es la buena intención. ¿De quién? De los discípulos. Los discípulos tienen buena intención, pero realmente, como dice la misma palabra, de buenas intenciones está, ay, el camino hacia el infierno. Sí, entonces, sí. Por eso Jesús, cada vez que ellos le dicen, déjame llegar a tal cosa, vamos, Jesús, de una manera radical, le dice, no, esa no es. Usted tiene buenas intenciones, pero esa no es. El reino de Dios tiene que ser algo radical. Usted va a llevar ese mensaje de amor, esa buena noticia, aquello que todavía no le ha llegado. Y tienen que llegarlo allá. Entonces, queremos hacer esta reseña de que Jesús es radical con su evangelio. Es que no se puede andar con medias tintas. Exacto. O tú eres o no eres. O realmente sirve al Señor o no sirve al Señor. Bien. Sí. Pero deja de y entonces tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que... ¿Y el Señor para cuándo? ¿Entiendes? No, pero yo voy a seguir al Señor. Sí, cuando yo sea anciano, ya yo me voy a dedicar a las cosas de Dios. Pero sí. ¿Y tú sabes si va a llegar anciano? Bien. Ah, no, cuando yo termine, cuando me pensione, es realmente que yo voy a ir a la iglesia. ¿Entiendes? Así había una persona que decía, no, cuando me pensione, yo voy a atender a mi mamá. Cuando me pensione, yo voy a atender a mi mamá. Y pasó un año, pasó. Cuando me pensione, yo voy a atender a mi mamá. ¿Y tú sabes qué pasó? Se murió la mamá. La pensionaron, pero la mamá se murió. Así es. Ay, no pudo estar con ella. Porque ella, los pensamientos de ella eran distintos, los pensamientos a la realidad que venía. El mejor día para ser feliz es hoy. Así es. El mejor día para dar amor a los demás es hoy. Entonces, hay mucha gente que vive almacenando, ¿entiendes? Queriendo hacer grandes cosas después, mañana. Pero no sabemos en el mañana, sí, si vamos a estar o no vamos a estar. Es. Por eso aprovecha, ánimo, acércate al Señor. Sea el Señor tu delicia y Él te dará todo lo que ansía tu corazón. Vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes. Gracias, gracias, gracias por estar en sintonía en este tu espacio, Pastores con Olor a Ovejas.
y más en este año altagraciano, este año que celebramos el año jubilar de los 100 años, 100 aniversario de la coronación de la Virgen de la Altagracia aquí en el Parque Independencia, ahí en ese lugar donde se ha coronado nuestra Madre, la Virgen María. 15 de agosto de 1992, 22 al 15 de agosto del 2022. De manera que 100 años de haber sido coronada. Se coronó en un tiempo también difícil, cuando había pandemia, cuando había situaciones también con tropas norteamericanas aquí en el país. Pero esa coronación sirvió para tomar impulso y también para traer la salud al pueblo dominicano. También en este año donde se coronó, donde se celebra este aniversario, diácono, usted sabe que después que hubo esa bendición por cielo, mar y tierra, como que desapareció el COVID así, sí, por arte de magia. Oye, decía un doctor científico, dice el doctor, eso fue un milagro de la Virgen que ha hecho eso, que desapareciera y comenzara a bajar rápidamente el número de contagios en República Dominicana. El doctor Puello lo decía. Y qué bueno que, gracias a Dios, estamos saliendo de esta pandemia. Pero lo importante es, diácono, que se ha hecho un lanzamiento de un diplomado de fe y cultura altagraciana en República Dominicana. Ese diplomado, muy interesante, te lo repito, que a veces te olvida las cosas. Diplomado de Fe y Cultura Altagraciana en República Dominicana. Entonces, ese diplomado fue lo va a dar la Universidad Católica de Santo Domingo, y en ese lanzamiento estaba, diácono, mira, nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria. Estaba también Monseñor Grullón, que es el encargado de la comisión responsable para la preparación del centenario de la Virgen de la Altagracia. Pero también estaba Monseñor Benito, claro, rector de la Universidad Católica de Santo Domingo. Pero también estaba Monseñor Raúl Versosa, que fue quien ha hecho un libro sobre la Altagracia, autor de un libro. Pero también ahí estaba la dama que coordina también esa comisión. Estamos hablando de Sonia Villamar. Sí, entonces todas esas personalidades estaban ahí en ese lanzamiento del diplomado de fe y cultura altagraciano en el pueblo dominicano. Ojalá que ustedes puedan participar, ojalá que puedan seguir profundizando de la historia de nuestra protectora, la Virgen de la Altagracia. Ojalá que pueda seguir avanzando en eso, no solamente tener una fe de lo que ha oído, sino que ha profundizado sobre la Virgen de la Altagracia, esa mariología, que es una materia muy importante. Entonces, han estado todas esas personalidades, diácono, ahí en ese lanzamiento, también, claro, está el público, y han lanzado, y ahora vamos a ver ese importante video de ese lanzamiento que se hizo desde la Católica de Santo Domingo. ¿Le parece bien, diácono? Sí, es bien. Vamos. ¿Usted está celebrando también este año jubilando? Claro que sí. Ah. Aparte de todo eso que usted acaba de mencionar, tuvo una gran playa de personalidades ahí también que están interesados y que aman y siguen a la Virgen de la Altagracia, precisamente, que ha sido nombrada como patrona de nuestro canal 41, el canal de la familia, la Virgen de la Altagracia, patrona. Óyame, eso es una gran gloria para, claro, nosotros. Claro, cada medio de comunicación tiene una vocación. La Virgen de la Altagracia, Televida es la Virgen de la Altagracia. Vida FM tiene a las Mercedes. Y también Radio ABC, la Inmaculada Concepción. ¿Y por qué? Porque fue creado el día del 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción. Porque también Vida FM, la fecha es muy cercana, tiene a la creación de Vida FM, que fue el 26
de septiembre. Y Televida, el canal de la familia, tiene. ¿Por qué Altagracia? No, porque la Virgen de la Altagracia es una familia. Y sí. Televida, el canal de la familia. Entonces, ya eso por lo se entiende por Ondi Ford, de que la Virgen de la Altagracia es la patrona de nuestro canal, Televida, el canal de la familia. Ya que vamos a ver ese importante video, sí, y ese lanzamiento. Disfrútenlo y escuchen bien cada una de las presentaciones que vamos a tener. Vamos arriba, señor director. Para hablar de la Virgen, Señora de la Alta Gracia, este es el libro que he sacado a la comisión. Es un libro que la primera edición, 3.000 se agotaron en 15 días. La tercera edición, en 3 meses, ya se agotó. La segunda edición se agotó ya. Y ya estamos ampliando también la tercera edición. O sea que está llegando a la cultura del pueblo dominicano este librito, ¿no? Pasamos para hablar de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Debemos ubicarla en su contexto. El centro de todo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En segundo lugar, María dentro de ese pueblo de Dios. Y en tercer lugar, María de la Alta Gracia en la cultura de nuestro pueblo dominicano. Serían como los 3 capitulitos de esta conferencia. Primero, dentro de María, en el centro de todo, el misterio de María en Dios, en el Padre. Dios Padre tuvo un gran secreto, escondido desde toda la eternidad, de que su Hijo se encarnara en el tiempo de una mujer, de una virgen, y fuera nuestro Salvador. Un secreto escondido y después revelado en Cristo. Y después Cristo, el Hijo de María, no es cualquier cosa. La gente cree como que eso no. El Hijo de María es muy importante. Miren lo que dice la carta de San Pablo a los Colosenses. Ese Hijo de María, el Cristo, es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fue creado todo, lo del cielo y lo de la tierra, lo visible y lo invisible, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo lo creó Dios por medio de Él y para Él. Por medio de Él y para Él. Él es anterior a todo y todo en Él se sostiene. Y Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Es el principio primogénito de todos los que van a resucitar y así en todo Cristo. Es el primero, porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud y por medio de Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, llevando la paz por la sangre de su cruz a todos los que en la tierra y en el cielo iban a ser salvados. O sea que el centro, el misterio de la María de la Altagracia es ese niño, que no es cualquier niño, es ese que está descrito en los Colosenses. Todo comenzó con un sueño de Dios Padre de que su Hijo naciera de mujer, de la criatura más hermosa que Él pudo crear en la tierra, porque iba a ser la madre de su Hijo. Nació de mujer. Ella se volvió madre carnal de alguien que ya existía antes de toda la creación, desde toda la eternidad. Ella es instrumento de salvación, colaboradora en la obra de su Hijo. Toda la humanidad debe estar agradecida de esa mujer que aceptó en nombre de todos nosotros esta obra tan hermosa. De su sí que trajo el Verbo de Dios hecho carne a la tierra. Es el gran sueño de Dios Padre. En segundo lugar, la Virgen María dentro del pueblo de Dios, dentro de la cultura dominicana, dentro del pueblo de Dios. El pueblo de Israel era el pueblo de la promesa. Tenía la gran promesa del Mesías, que nacería de una virgen en Belén de Judá, la ciudad real. La tradición de la iglesia, con el tiempo,
fue poniendo a la Virgen tan alta, que algunos hasta la tenían como una cierta diosa. En la reflexión teológica, María tenía su tratado aparte, como paralelo al tratado de Cristo, de la cristología. Casi se ponía como al lado de la cristología. Pero vino el Vaticano II y volvió a poner todas las cosas en su puesto. Todos los seres humanos, entre ella la Virgen María, todos los santos, el Papa, los obispos, sacerdotes, están dentro del pueblo de Dios. En el centro de ese pueblo solo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algunas veces los obispos y el Papa se querían meter en el medio y el concilio nos sacó, nos siguió para el pueblo de Dios y nos puso dentro del pueblo de Dios. Es un gran misterio este que es el Concilio Vaticano II. Todos los seres humanos, en el centro de este pueblo solo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Virgen María, un miembro preclaro, pero dentro del pueblo de Dios, también el Papa, los obispos, los sacerdotes, se fueron distanciando de ese pueblo y colocándose en la cima de la pirámide eclesial. Y el Vaticano II nos sacó de arriba o del centro y nos colocó dentro del pueblo de Dios, dentro de una iglesia servidora, una iglesia ministerial con diferentes carismas y ministerios. Ese pueblo de Dios que peregrina por la historia, iglesia peregrinante. Ese pueblo de Dios que ya llegó a la casa del Padre, iglesia triunfante. María encontró su verdadero puesto dentro del pueblo de Dios. Y nosotros vamos viendo que somos una iglesia servidora, una iglesia ministerial, una iglesia sinodal, en la que debemos caminar todos juntos, cada uno con sus carismas y sus ministerios, y que debemos dejar a un lado el clericalismo, del cual, a mí me preguntó una persona que yo pensé que sabía mucho, ¿y qué es eso de clericalismo? Yo pensé que era una palabra muy conocida, pero parece que es nada más conocida entre nosotros. El clericalismo es que sobresale el clero, que el clero está como en el centro de todo, ¿no? Como que somos los ombligos del mundo, ¿no? Bueno, clericalismo. Y dice el Santo Padre que el clericalismo es uno de los grandes males de la iglesia actual, que todavía en muchos sacerdotes, religiosas y obispos predomina en nosotros. Que nos falta como que el Señor nos tumbe como tumbó a Saulo, que se creía muy grande, lo tumbó del caballo y lo puso a caminar de la mano como un necesitado. Juntos, todos como hermanos, eso es la iglesia. Y eso es lo que quiere el Papa y la iglesia del Vaticano II, es esa, caminar todos juntos. Somos una iglesia sinodal. En tercer lugar, vamos a ver a María ahora dentro de la cultura de los pueblos y del pueblo dominicano. La Virgen María, gloriosa en el cielo, coronada como nuestra reina del cielo y de la tierra, colaboradora de la obra de la salvación, con la implantación del reino de Dios en medio de nosotros, continúa desde el cielo haciendo su trabajo y se ha valido de múltiples mediaciones para ayudar a cada pueblo en este caminar. O como diría una biblista dominicana, María, como toda mujer, tiene su ropero. Las mujeres siempre tienen su ropero, para ir a los difuntos se ponen una ropita, para ir a la fiesta se ponen otra ropita, ¿no? Así María tiene su ropero, dice ella, ¿no? Sí, María, para ir a México, María se puso un vestidito. Un vestidito que cuando los indios la vieron, que estaba vestida con ese vestido, con la barriguita y con una florecita y con un lacito en el medio, los indios ya descubrieron, ella es, según la tradición antigua que tenemos nosotros, la madre de aquel por quien todo vive. Y por eso se extendió y los indios mexicanos aceptaron tan rápido el amor a la María y a ese hijo que ella venía a traernos, la madre de aquel por quien todo vive. Así también en Fátima, la Virgen también pasó lo mismo. La Virgen se aparece a los muchachitos, no querían creer casi ninguno. El Padre creyó, porque el Padre dijo,
que está hablando de la Virgen Inmaculada. Estos muchachitos que son incultos, que no saben de escuela, no saben de nada, aquí no hay televisión ni radio, y hablando de que ella es la Inmaculada. ¿Y quién le pudo haber dicho eso? Cuando solamente hacía 4 años que se había proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción. Enseguida dijo, no, esto tiene que ser de la Virgen María. Entonces ahí la Virgen María vino, se puso su ropita y vino a apoyar al Papa en el dogma de la Inmaculada Concepción. Y cuando en España, en Extremadura, ahí está la Virgen de Extremadura, la Alta Gracia, mira, ahí se reviste ella de su color, así como de reina, de alta, con su niño y con su color de pálidos, el rostro de una señora señorial de México, de España, y ella está ahí, mire, la Alta Gracia, esa es la que muchos historiadores dicen que esa es la historia que la trajeron los hermanos Trejo de Extremadura, pero miren la Virgen de Extremadura, no se parece en nada a nosotros, y dicen que eso es la historia, y lo va repitiendo, pero ninguno ha ido buscando a ver dónde está esa Virgen que dice que esa es la historia. Entonces hay que investigar, y gracias al CIDE que está investigando mucho esto, nos hemos visto que realmente no tiene nada que ver. Porque la nuestra, miren la nuestra, con su carita de batata. La nuestra es otra cosa. La Virgen de la Altagracia se encarnó en la cultura de los habitantes de esta isla, con los colores de una exuberante naturaleza, de hermosas flores y frutos. Ella se hizo natividad como el fuerte de la natividad, construido con los restos de la embarcación de la Santa María, como nuestra catedral primera de América, la natividad, como nuestra fiesta más importante, la Navidad. Entonces ella se ha encarnado en todo lo nuestro, en el colorido de nuestra región, y también en nuestra historia. Se encarnó en la cultura que exalta a la madre más que al padre. Recordemos que nuestra gran reina fue Anacaona, y que nuestra Atabeira, madre de la tierra original, era la diosa madre Taína, cuyos ritos los celebraban implorando la abundancia de los frutos, la fecundidad y la protección de la especie humana. Ella es natividad, ella es una familia con su esposo San José y su hijo. Ella nos dejó esa imagen para que formemos familias como la Sagrada Familia de Nazaret. Por ser familia, ha penetrado tanto en la fuerza, con fuerza en la cultura dominicana, en los hogares nuestros. Ella está en todos los hogares, ella es dominicana. El hombre dominicano como San José sabe que si quiere que un matrimonio dure para siempre, tiene que poner la corona a su esposa y decir, mi esposa es mi reina. Y las mujeres sabias, como María, reconocen que José tiene la luz para guiar ese hogar, como un padre responsable. Por eso ella puede decir, mi esposo es mi luz y mi guía. ¿A quién se le aparece el ángel para decirle que vaya a Egipto? A la luz y la guía, San José. Y en Egipto, ¿a quién se le aparece el ángel para que vuelva? A San José, a la luz y guía. Ante la arrogancia del soberbio león, recuerden el himno nacional, ante la arrogancia del soberbio león, se presenta José con su tez de indígena, con la humildad del indio de esta tierra, como el joven David, reconociendo que el poder lo tiene el Señor. Ella, fecundada por obra del Espíritu Santo, es fecunda, como son fecundas nuestras tierras, donde todo nace y renace constantemente. Estas son palabras de Versosa, que está en el libro. Versosa le puso su cosita, también hay muchas cositas en el libro nuestro. Ellas engendran, educan y comunican a Dios a sus hijos. Ellas son portadoras de la vida natural y maestras de la fe. Ellas comunican alegría y esperanza, siempre guardan un secreto a descifrar, como este triángulo que está delante de la Virgen María, en su pecho, la fecundidad del Espíritu Santo. Y el niño Jesús es la gran riqueza para su madre, la Virgen María de la Altagracia. ¿Cómo son los hijos de nuestras madres dominicanas? Ellos son nuestros tesoros, Jesús es su tesoro. Nuestra Virgen de la Altagracia
adora a su Hijo. Su misión es Jesús. Centra su mirada en su Hijo, que es el Hijo de Dios. Como cuando Pedro puso su mirada en Jesús, caminó sobre las aguas. Nunca apartemos esa mirada en Jesús, so pena de hundirnos. Jesús es nuestra confianza. Sus ojos están abiertos. Miran nuestras necesidades, como la boda de Caná. Su orejita a la derecha, destapada, nos está oyendo día y noche. Ella escucha nuestras necesidades y se la presenta a su Hijo como en la boda de Caná de Galilea. Y Jesús, dormido, le está diciendo a la madre: madre, ocúpate tú de los dominicanos. Tú sabes que puedes contar conmigo. Todo lo que tú me pidas, tú sabes. La imagen de la Altagracia nos dice que Dios no es un ídolo hecho de madera o de bronce. Dios es creador, todopoderoso. Recuerden lo que es un ídolo. A mí me gustó mucho uno que contó un rabino, un ejemplo que contó un rabino en la Aparecida, y dijo el siguiente Midrash. Dice que Abraham, el papá de Abraham, lo que hacía era ídolos de yeso, y tenía el sótano lleno de ídolos. Y Abraham, que descubrió que Dios no es ídolo, que Dios es creador del cielo y de la tierra, ¿cómo yo le explico a mi padre esto? Fue un día abajo, una noche, rompió todos los ídolos y dejó uno solo. El papá por la mañana: ¿y este desastre quién lo hizo? No sé, papá, pero mira, hay uno que está vivo. Ese fue el que mató a los otros. Porque lo mató a todito, ese es el que está vivo. Hijo mío, ese no tiene poder para matar a los otros. Pues papá, si ninguno de esos ídolos tiene poder para destruir los otros, entonces, ¿por qué creer en ellos? Vamos a creer en el Dios que tiene todo poder, el creador del cielo y de la tierra. La imagen de la Virgen tampoco es un ídolo. Ella representa a nuestra Madre María que está en el cielo. Si es, creemos que ella es, ese cuadro es ella, ahí sí estuviéramos creyendo que es un ídolo. Pero ese cuadro no es ella. Ella es la Madre de Dios que está en el cielo. Dios es luz. Todo lo que está cerca de Jesús se llena de luz, su madre, las estrellas, los apóstoles, la iglesia, San José, el templo, todo está lleno de luz. Todo lo que está detrás está oscuro. Es el sentido de esa oscuridad, de ese cuadro de la Alta Gracia. Él vino a acabar con la oscuridad del pecado y a dar vida. O sea que Dios es luz, no es ídolo, es una luz. Dios es una persona con quien podemos hablar, entrar en relación personal, ser amigos, ser hermano, imitarle en el servicio, en la donación total de uno mismo. Al darnos esta imagen, Dios Padre ha querido privilegiar la familia, priorizar el valor de la familia. Dios es familia, familia divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, familia sagrada, José, Jesús y María, y la familia humana. En la Altagracia vemos el ideal de cada familia. Ella está en el corazón de cada hogar. Ella está en el corazón de los dominicanos. Aunque estén fuera del país, su imagen está hasta en la Catedral de México. La llevó allí la embajadora nuestra y la implantó allá. En México está la iglesia, la imagen nuestra, ¿no? Igual es la casa de la Virgen de la Altagracia. Desde la inauguración de la Basílica, la visita del presidente, la familia del presidente, todos los días 21 de enero. La tienen los jóvenes como esa es su casa. Higüey es su casa. Los universitarios también. Ahí tenemos la peregrinación que hicieron los universitarios allá a Higüey en este año centenario. Los universitarios, profesionales, todos los estratos de nuestra sociedad. Ella ha estado en el centro de mi hogar, dándonos su vocación de servicio a todos mis hermanos. Vocación a la vida religiosa, la única hembra. Vocación a la vida sacerdotal, uno de los seis varones, el servidor. María es la estrella de la evangelización, la primera discípula que lleva a Jesús en su vientre y nos lo da.
lo lleva en su corazón al poner por obra la palabra de Dios. Ella es la primera catequista de la iglesia, la primera maestra que nos muestra el camino y nos dice: hagan lo que Él les diga. Dios es palabra encarnada, el evangelio del Padre, el gran evangelizador. Al verlo a Él, podemos descubrir el corazón misericordioso de Dios, que no vino a ser servido, sino a servir, que pasó por el mundo haciendo el bien, y así nos enseñó qué es evangelizar. Y la Virgen María, estrella de la evangelización, nos enseñó una manera nueva de evangelizar, no solamente adorando al niño, sino anunciando que Dios es amor, que Dios es servicio, visitando a su prima Isabel, saludándola. Isabel se llenó del Espíritu Santo. Yo pregunto casi en todas las iglesias que yo he ido: ¿quiénes están aquí evangelizando? Me levantan la mano 5 o 6 gente nada más. Los que están dando catequesis o los misioneros. Y digo: ay, ¿los demás no están evangelizando? No, porque es que nosotros no hemos hecho ese trabajito de decirle qué es evangelizar, qué es producir buenas noticias. Evangelizar es producir buenas noticias. Y todo aquel que hace una obra buena está produciendo buenas noticias y está evangelizando. Que toda persona que enseña está evangelizando. Que el que estudia y aprende, que se está formando, está evangelizando. Que el hombre que lleva su dinero a la casa está evangelizando. Pero el que lo gasta con mujeres por ahí no está evangelizando. El que se lo bebe y lo borracha no está evangelizando. Entonces, hemos descubierto que la gente no ha vivido lo que es el bautismo, el compromiso bautismal, que es rechazar el mal y hacer el bien. Y no hay otro compromiso para ser santo. Rechazar el mal. Y ahí donde está la evangelización. Que tú rechaces el mal y tú colaboras con el Padre en la obra creadora. Tú colaboras con Jesús en la obra evangelizadora de hacer el bien. Y tú colaboras con el Espíritu Santo llenando el mundo de santidad, haciendo el bien y haciéndolo todo con amor. Y es importante que yo creo que este año deberíamos hacer algo nosotros los obispos, a ver cómo que la gente levante su autoestima, que hay tanta gente evangelizando y que cree que no está evangelizando, que están haciendo el bien, que son gente buena, gente santa. Quizás no hacen lo que hacemos nosotros, pero hacen el bien. Debemos valorar esa persona, creo que ese estilo de evangelización, para levantar la autoestima y de ver que Dios está cerca, que está en medio de nosotros, tendríamos nosotros que potencializarlo. ¿Qué hizo? Se pregunta Monseñor Ramón de la Rosa, uno de los mayores propulsores del culto de la Virgen de la Altagracia, que esa devoción a la lejana imagen de Higüey se extendiera con tanta rapidez por todo el suelo de esta isla y países vecinos. ¿Qué fue eso? Es que la Virgen de la Altagracia viene de este pueblo, viene a este pueblo fruto de un sueño, como el sueño de Dios Padre de que su Hijo tomaría carne en el vientre virginal de María. Todo sucedió al principio del año 1500. Lo que vamos a contar ahora es lo que dicen que era la leyenda de Moscoso. Sin embargo, los obispos dijeron: no son de leyenda, esa leyenda tiene una tierra. Por arriba, por el lado de esa tierra pasa la carretera, la Altagracia. O sea, esa leyenda tiene un naranjo, esa leyenda tiene un santuario. La leyenda no tiene nada de eso. Dice, y los obispos le llamamos en la carta pastoral, le llamamos una tradición antigua no escrita. Y Ramón dice, Ramón de la Rosa, esto fue lo que hizo que el pueblo dominicano viera que la Virgen es un regalo de Dios para este pueblo. Una niña se soñó, la niña de Trejo, quien supo elegir los valores espirituales y quien Dios concedió a través de un sueño el regalo de nuestra madre, la Virgen de la Altagracia. El tener esta imagen es el fruto de un esfuerzo, de una gran búsqueda. El padre, después de vender su ganado en Santo Domingo, donde había ido desde lejano Higüey, y de comprar los regalos que le pidió su hija mayor, comenzó a buscar en toda la capital lo que le pidió la niña menor, que le trajera el fruto de su sueño, la imagen de la Altagracia. Por lo cual fue su sorpresa, que ni fuera ni dentro de la iglesia conocían la imagen de la Altagracia. Esta imagen, pues, es un regalo de Dios para la niña y para el pueblo dominicano. Pues de regreso, el hacendado español, padre de la niña, al pasar por la posada de Olloncito, Atomayor, manifiesta a los presentes su tristeza.
pues la Virgen de la Altagracia parece que es un sueño de su hija. Y el viejito de barba blanca que estaba en el rincón de la posada dice que no existe la Virgen de la Altagracia, yo la tengo. Y sacándola de su macuto la muestra y todos caen de rodillas mientras el viejito le dice al padre, quien le acaba de ofrecer todo el dinero que quisiese, es un regalo de Dios para la niña. La Altagracia también un regalo, es un fruto, es un milagro, fruto de un milagro, el naranjo florecido. Pues al desaparecerse la imagen de la habitación de la niña, apareció en un naranjo el cual se llenó de flores tan solo con la presencia de la imagen de la Altagracia allá arriba en el cojollito. Esto sucedió tres veces y todos entendieron que la Virgen no era solo de la niña, sino de todo el pueblo. Y allí, donde floreció el naranjo, se construyó el primer santuario de América dedicado a María. Y en el año 1572 se bendijo el santuario de piedra, su segundo santuario que existe todavía y fue remodelado este año. Esta tradición oral se fue extendiendo por toda la isla y desde Higüey la imagen de la Altagracia ha entrado en la familia dominicana, haciendo en cada una de ellas algún milagro. Como decía el quinto abuelo Simón Bolívar, escribiendo la Rey de España en 1569, si usted nos concede los fondos para terminar su santuario, puede estar seguro que recibirá de ella sus favores, pues todos los que vienen a su santuario no se van con las manos vacías. Y Jerónimo de Alcocer, en su proclama de 1650, dice que los milagros que el pueblo recibe son por invitación de la Virgen de la Altagracia, que de ser tantos ya ni se contabilizan. Y para ver el agradecimiento a las familias dominicanas, a la Virgen, solo hay que visitar el Museo de la Altagracia y ver los millares de exvotos. Higüey es la casa de la Altagracia. Una vez el arzobispo de Santo Domingo dio orden de llevarla, de traerla para acá la imagen. Pero ¿cuál fue su admiración cuando al destapar la caja no estaba aquí? ¿Dónde estaba? Allá en Higüey, porque Higüey es su casa. Ella es la defensa de la isla, así la declaró el arzobispo Maldonado cuando la incursión de los piratas envía a un sacerdote hasta Higüey con la orden de sacar el cuadro de la Altagracia e internarse en los montes hasta que pasara el peligro de los piratas que estaban llevándose los tesoros más grandes de la isla. Y dice, porque ella es el mayor tesoro, pues es la defensa de la isla. Ella es, pues, protectora del pueblo dominicano. La Altagracia ha estado ligada a la historia patria. Ella nos regaló los colores de su traje para confeccionar nuestra bandera dominicana. Como dice Rosa Duarte, hermana del Patricio, en su diario, se fijaron en los colores de la medalla de la Virgen de la Altagracia que llevaba colgando Duarte. Este país le debe mucho a nuestra madre y uno de los mayores más grandes que de ella hemos recibido lo recibimos en la coronación canónica de la Altagracia. Pues desde cuatro años de intervención, después de cuatro años de intervención norteamericana, nos damos muestra de fijar fecha de cuándo pondrían fin a dicha intervención. Rechazaban todos los pactos propuestos. Nuestro arzobispo Alejandro Noel ve que solo nuestra protectora podía librarnos y acude a Benedicto XV, el cual dejó claro que concedía dicha coronación canónica para que por la intercesión de la Virgen de la Altagracia lográramos el gran sueño de vivir en libertad como era nuestro deseo. Leyendo el soneto que escribió Trina de Moya, termina diciendo esto, para que a este pueblo, a este triste pueblo dominicano, ella nos conceda la independencia que habíamos logrado. Trina de Moya, en el día de junio, antes de la coronación. La coronación fue en la Puerta del Conde, no en la catedral. 35,000 personas se dieron cita gritando a una sola voz: ella es nuestra única reina y soberana. Y yo digo, pienso que diría, y que se vayan, ¿no? Hoy diría, para afuera que van. Hoy diría, se van. La cuestión fue que la efervescencia era tan grande que enseguida llamaron a peinado los norteamericanos. Y ya para el 23 de septiembre de ese mismo año, al mes siguiente, enseguida firman el pacto Hugles-Peinado, por lo cual, de pasadas las elecciones, se irían de este país. El pueblo entendió
que todo había sido una intervención milagrosa de nuestra madre, y dejaron constancia en la magnitud del hecho, y el Ayuntamiento de Santo Domingo con una tarra en la puerta del Conde, la cual se repuso en este año jubilar, como la iglesia que dejó, como también la iglesia dejó un edificio, el santuario de la Alta Gracia, en la puerta allá en esta zona colonial, que celebra también sus 100 años. Y para terminar, tenemos una deuda con Olloncito, el lugar donde fue entregada la Virgen. Donde floreció el naranjo, ahí se hizo el templo y después el santuario. Pero en Olloncito tenemos una deuda, nadie ha hecho nada. Gracias a nuestro arzobispo, es que ha descubierto Olloncito y nos lo hizo ver. Y ya todos los obispos dicen, ah, pero hay un Olloncito, a ver qué es Olloncito. El terreno de Olloncito, carretera del puerto, Alto Mayor, diócesis de San Pedro, es un predio de unas 25 tareas. Allí fue entregada la imagen al pueblo dominicano. Ha sido conservado por más de 500 años como el terreno de la Virgen. La carretera que pasa por su frente es llamada, en los mapas antiguos, Google Maps, calle La Alta Gracia, la cual la está construyendo ahora, esa carretera, obras públicas. Allí vamos a construir un pequeño y hermoso santuario. Como recuerdo de este centenario, así como se construyó uno antes, ¿no? Ya iniciamos. Ah, pero wow, qué bonito. Podríamos decir, wow, qué lindo, ¿no? Qué lindo nuestro santuario. Ya iniciamos. No te quedes fuera. Así estamos poniendo la base para establecer el camino de la Alta Gracia, como el camino de Santiago en España, desde el santuario del Cristo de los Milagros de Bayaguana, pasando por Santa Cruz del Ceibo hasta Higüey, casa de la Virgen de la Alta Gracia. Podremos ir a Higüey por la autopista del Este y regresar por el camino de la Alta Gracia, pasando por el Ceibo, después de un visito y de visitar el santuario, llegar hasta Bayaguana. Que este diplomado, Fe y Cultura Altagraciana en República Dominicana, concentre el interés de todos los dominicanos para que, hurgando en nuestra historia y en nuestra cultura, afiancemos los valores humanos y cristianos propios de los dominicanos. Bendiciones a todos de nuestra madre. Buenas tardes para todos y todas, los presentes y los que nos siguen a través de la televisión, la radio y las redes. Ya siendo la parte final, le he pedido a mi querido hermano académico, que por supuesto ha tenido siempre un trabajo histórico de servicio en nuestro país, en la educación dominicana, al doctor Franklin Fermín. Yo solo quiero señalar de entrada que la conferencia, porque fue prácticamente una conferencia adicional a la que dictó nuestro queridísimo Monseñor Emérito José Dolores Grullón Estrella, el licenciado Alcides Díaz Batista nos dio otra conferencia, y con esas dos conferencias ya yo estoy en capacidad de dictar una tercera conferencia. Así que muchas gracias. La verdad que he aprendido esta tarde, no me imaginaba, y ahora tengo mayores interrogantes, porque Alcide me regaló el libro. Yo lo tengo en una mesita ahí en turno,
porque no tengo tanto tiempo para la lectura ahora mismo, y me va a costar ahora con toda esta, todo este deseo que se me ha despertado sobre nuestra Virgen, la Alta Gracia, de conocer de su origen, cómo llegó aquí, todo esto. Y voy a tener que tomar el libro y adelantarlo en el puesto que está para la lectura. Y no voy a poder participar en el diplomado, me hubiese gustado, pero lamentablemente en este momento se me hace imposible. También otro hecho que quiero resaltar es que cuando entré me encontré con un amigo historiador, que es el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el profesor Bravo. Ven, Bravo. Mira que Monseñor. Monseñor lo quiere acá. Así que quiero felicitar a nuestro queridísimo rector, Ramón Benito Ángeles, rector de la Universidad Católica de Santo Domingo. Bravo. Un aplauso a nuestro rector y a todos los que tuvieron la idea de celebrar estos 100 años de la coronación canónica de nuestra Virgen de la Alta Gracia, que fue en el año 1922. Yo no lo sabía, así que eso lo he aprendido hoy también. Muchas gracias. Y Monseñor, no, sencillamente, como a mí me dieron la palabra final, es para que sea el más breve. Lo que sí no podemos dejar de felicitar al maestro Bravo, porque fue a quien el Espíritu Santo iluminó para hacer la inicial propuesta de este diplomado, este señor. Entonces, junto con ello, agradecer la presencia de todos ustedes, la representación del señor Nuncio Apostólico en la persona de Monseñor Méndez. Él ayer me indicó que ya se le ofreció una situación, pero qué maravilloso, Monseñor Méndez, nos le da nuestro saludo al señor Nuncio Garep. Todos los participantes y el equipo de aquí que trabajó con fuerza, nuestra doctora, la madre superiora, ella, la doctora Celsa Albert y la decana junto con todo el equipo, los señores obispos que nos están acompañando, le agradecemos mucho, los académicos. Y esta casa de estudios quiere ser ese signo de articulación en todo lo que tiene que ver con la fe y la cultura. De hecho, nuestro lema es evangelizar la cultura, y qué maravilloso que esa cultura es una cultura integral y que tiene como iluminadora a nuestra Madre de la Alta Gracia. Al comité, una buena parte los veo aquí, que han preparado. Yo lo que le decía, doctor, junto con Ramón García Tati, vamos a tener que organizar una peregrinación a Olloncito como resultado del inicio de este diplomado. Porque yo sé que a la Basílica prácticamente hemos ido todos, pero este lugar es un lugar ya emblemático de por sí y al mismo tiempo que nos habla de toda la veracidad del contexto histórico de nuestra Madre Protectora. Creo que debemos terminar con una bendición, porque ahí van a cantar por fin. Sí, por lo que van a cantar, que vengan rápido, porque no es que dice podéis ir en paz. Yo invito a los obispos que están aquí para que me acompañen en una bendición, y a Monseñor Méndez también. Aquí a dar una bendición a todo el pueblo, ahora mismo. Sí, con esto es que vamos a cerrar, más unas canciones que nos tiene preparado el coro.
Le pido la excusa de Monseñor Osoria, porque él ya tenía, me había dicho, un compromiso justo en el tiempo y ahora mismo tuvo que salir a otra reunión. Menos mal que también la reunión es aquí en el campus de la universidad. Como siempre, la acción de la gracia de Dios sigue actuando en nosotros a través del corazón de nuestra Madre María, y que ella, como protectora de todos y cada uno de nosotros, sea siempre nuestra animadora en nuestra misión particular que tenemos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y permanezca para siempre.